Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, para que ustedes, nuestros televidentes, conozcan a fondo esos temas que hacen parte de nuestra ciudad, de nuestra área metropolitana y que sin duda son de interés general de toda la ciudadanía. Hoy uno de los temas eh, que más eh, controversia y que más ha dado de qué hablar en los últimos años en Medellín tiene que ver con el tema de las fotodetecciones o fotomultas, como le dicen eh, normalmente en las calles a estas cámaras que fueron instaladas. Eh, con un propósito, el de reducir eh, la velocidad en Medellín y por supuesto reducir el tema de la accidentalidad, también el tema de las infracciones a la norma de tránsito, pero que ha generado cualquier clase de reacciones y comentarios esta mm, decisión que se ha tomado en la capital de Antioquia. Justamente en las últimas horas se ha conocido una decisión de la alcaldía de Medellín frente a las eh, fotodetecciones o frente al tema de las fotomultas, como popularmente se le conocen, y es que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ha decidido que se cancelen durante los eh, próximos tres meses las eh, fotodetecciones que estén relacionadas con el tema del SOAT y de la técnico mecánica no queriendo decir con esto que dejen de ser norma de tránsito eh, al conducir un vehículo solo se va a entrar a revisar el tema de las fotodetecciones relacionadas con estos dos aspectos pero ese, eh, esa decisión del alcalde de la ciudad pues ha llevado a que desde el consejo de Medellín Medellín se debata el tema y desde diferentes sectores, como la personería, también se eh, estudie y se solicite el analizar a fondo el impacto que están teniendo estas fotomultas o las fotodetecciones en la capital de Antioquia. Precisamente para eso hemos invitado a cuatro panelistas que sin duda nos van a ayudar a. A despejar todas estas dudas, de antemano los invitamos a ustedes para que participen, nos den a conocer su opinión frente al tema a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM. En nuestra fanpage también nos pueden encontrar como Telemedellín Aquí te ves. Sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestros cuatro invitados. Comenzamos, por supuesto, con la autoridad de tránsito en la ciudad. Les hablamos del secretario de movilidad, Juan Esteban Martínez. Secretario, gracias por estar nuevamente en Telemedellín. Oscar, muchas gracias. Siempre atento a todas las invitaciones y muy contento de compartir con el concejal, con el personero. Y con el compañero que nos acompaña en esta reunión del día de hoy. Bueno, por supuesto, también eh, nos eh, acompaña, y ya lo ha dicho el secretario, el personero de la ciudad, Guillermo Durán, quien precisamente ha hecho en las últimas horas también una solicitud a la administración municipal frente a este tema de las fotodetecciones. Personero, gracias por estar en Telemedellín, bienvenido. Gracias a ti, Oscar, al secretario Santiago, también a nuestro invitado, eh, por la invitación que nos hacen en la noche de hoy. Nos acompaña el concejal de la ciudad, Santiago Jaramillo, quien incluso en las últimas horas, en un debate que se ha hecho en el Consejo de Medellín, ha hecho algunas solicitudes frente a este tema de las fotodetecciones. Concejal, gracias por estar en Telemedellín. Gracias, Oscar, y un saludo para todos los amables televidentes. Bueno, nos acompaña también por parte de la ciudadanía, y en este caso eh, representando al gremio de los transportadores y de los eh, conductores de vehículos en la capital de Antioquia, nos pues acompaña Mauricio Flores, eh, a quien le agradecemos haber atendido este eh, mensaje, esta invitación de Telemedellín. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación y. Eh, les hablo desde el nombre de la veeduría de la movilidad. También. Perfecto, la veeduría de la movilidad, muy importante porque además. Eh... Hace las veces de la voz ciudadana en este debate que vamos a tener durante la próxima hora. Les anticipamos que más adelante nos va a estar acompañando el abogado Andrés Felipe Londoño, quien es uno de los abogados de la Secretaría de Movilidad de Medellín. El secretario de Tránsito lo ha querido invitar precisamente para que abordemos más a fondo esa parte jurídica. Lo tendremos a partir de la segunda parte de nuestro programa. Comencemos por ahora eh, con esta primera parte. Secretario, ¿cuál fue la determinación? Expliquémosle a los televidentes. A ciencia cierta, ¿qué fue lo que se decidió por parte de la alcaldía en cuanto a las fotodetecciones en la ciudad? Bueno, no, eh, realmente se tomaron varias decisiones. El alcalde de Medellín, desde su campaña y con una, digamos, una voz muy sentida de velar por la seguridad vial y al mismo tiempo velar por el buen comportamiento de los ciudadanos, por la corresponsabilidad eh, y por digamos, aquellas dificultades que se pronto se venían presentando en la Secretaría de Movilidad por el proceso de fotodetección. Entonces eh, nos pone a estudiar en estos ocho o nueve meses, a trabajar fuertemente eh, de, por todas estas situaciones que están presentando y entonces tomamos decisiones importantes que sabemos no afectan la seguridad vial, pero sí eh, en busca de resolver una cantidad de situaciones que tenían a la gente molesta y que no es porque eh, queramos eh, digamos que la gente se sienta feliz porque les vamos a ayudar no es que dentro del todo el plan de una movilidad segura siempre hay unos principios muy claros primero velar por la seguridad de los usuarios segundo dentro de todos esos procesos de infracción que se presentan a través de la tecnología eh, que se implementa en las ciudades, hay que promover por la cultura ciudadana y por la cultura de pago, ¿cierto? Entonces, en búsqueda de una solución a todos esos temas, eh, definimos suspender en primera instancia los tres primeros meses, por tres meses, perdón, la fotodetección de SOAT y revisión técnico-mecánica. O sea, podemos hablar únicamente de lo que resta de año. Desde sí, el desde, el primero de, desde de el primero de octubre hasta lo que de los 31 tres meses, de diciembre pensaría es, digamos el primero de enero más o menos, Así. ¿cierto? Y después eh, decidimos que eh, la fotodetección no va a ser capturada por las cámaras una diaria, sino cada, ocho, cada nueve días, cada sí. ocho días, porque al, nueve día es al noveno día es cuando tomaría la siguiente fotodetección. ¿Qué le estamos diciendo al ciudadano ahí? Varias cosas. Primero, póngase al día, revise sus documentos, desde mañana mismo eh, abra la gaveta del vehículo, eh, saque el SOAT, mire la fecha de vencimiento y si está próximo a vencerse, pongan un papelito y pégale en el parabrisas, se me vence el, el SOAT dentro de tanto tiempo. ¿Cierto? Para que cuando volvamos a activar las cámaras no vayamos a tener estas dificultades, lo discutíamos con el personero ahorita en el pasillo, no deberíamos tener gente por ningún motivo y ninguna razón que tenga el SOAD vencido, sí. y la revisión técnica, mecánica. Partamos de la base Partamos que es una norma base. básica a cumplir, haya o no haya cámaras. Claro, exactamente. Haya o no haya cámaras, en, en, usted debe andar con su claro, SOAD. En ciudades donde no hay cámaras de fotodetección, la, la norma es la misma, la obligación es la misma, andar con el SOAD eh, actualizado, ¿cierto?, entonces, esa es, primero, entonces repito, tres meses de suspensión de SOAD por cámaras. Los agentes de tránsito seguirán pidiéndola en las calles. Si no lo tiene, incluso inmediatamente da inmovilización del vehículo. Y lo mismo con la revisión técnico-mecánica. Entonces, se suspende por tres meses, luego se habilitan eh, para que las cámaras no cojan una diaria, sino cada ocho días. Eh, es decir, se vuelve a ser efectiva el noveno día. Y eso va a permitir, de alguna manera, el, que la gente tenga tiempo suficiente para tener toda su información al día. Claro. Eh, personero, usted ha solicitado... Hay que... otras, perdón, otras sí. decisiones que si quieren seguir las cuento. Por supuesto, las vamos a tocar en el eh, transcurso del programa, además con la asesoría del abogado que claro. más adelante va a estar con nosotros. Usted ha solicitado, personero, que se revise o que se revoquen, más bien, eh, aproximadamente 4.575... Eh, Fotomultas o fotodetecciones que se han realizado. ¿Por qué? Bueno, el tema tiene que ver con el respeto del debido proceso. Esto ya no hace parte propiamente de la, de la fotodetección, propiamente dicha, sino del proceso que okay. se adelanta una vez se ha tomado esa fotodetección. Sí. En ese sentido, lo que, lo que se pudo observar en una vigilancia administrativa que hizo la Personería de Medellín a la Secretaría de Movilidad, es que desde eh, en, un, en un reporte del año de enero a junio se pudo determinar en la notificación que eh, se mencionaba que no, el mensajero no había ido al, a notificar la foto de detención porque era una zona de alto riesgo, o en otros, en otros aspectos, porque no se prestaba el servicio a ese lugar. Sin embargo, se continuaba con la notificación por aviso. Y continuaba con el trámite. Entonces, desde la personería y analizando las decisiones de la Corte Constitucional con respecto al principio de publicidad y que tiene que ver con la notificación de las fotodetenciones, se pudo establecer que se violaba el debido proceso de manera objetiva. Y en razón de ello, se le hizo una solicitud a la Secretaría de Movilidad porque la persona no tuvo la oportunidad. De conocer que existía una fotodetección que posiblemente lo involucraba y, en razón de ello, ejercer sus derechos fundamentales de defensa, de contradicción y por ende, de debido proceso. En razón de ello se hizo la solicitud, ya propiamente es porque no se hizo la notificación personal como debía ser. Y es viable eh, secretario que esa decisión se tome, que se revoquen esas cerca de cinco5000 fotodetecciones. Claro, o sea, yo creo que es lo, es lo lógico, creo que la personería está cumpliendo eh, su papel de una manera muy objetiva. Eh, para nosotros es más importante, como Secretaría de Movilidad, como Alcaldía de Medellín, que, le, que se estén cumpliendo todos los procesos en cumplimiento de la norma, que estar pensando en recibir eh, comparendos y que, y que la gente los pague, no los pague. O sea, el, el cuento es todo en su, en su orden. ¿Cierto? En su legitimidad. Entonces, eh, una vez recibida la carta del personero, se estudia a fondo, caso por caso, y uh -huh. se revocarán absolutamente todos aquellos que no estén cumpliendo el debido proceso, como lo indica el personero. Mauricio, dentro de las declaraciones que ha dado en las últimas horas el alcalde de Medellín, eh, pues ha reconocido que hay ciudadanos que tienen deudas con la Secretaría de Movilidad de hasta 30 millones de pesos, uh -huh. algo que pues obviamente es una cifra bastante exorbitante y que eh, casi que escandaliza porque pues consideraría uno que 30 millones de pesos es el patrimonio de muchas familias y, y eso que no creo que les alcance a llegar hasta allá. Eh, ¿Cómo ven desde la veeduría, en este caso a la que usted representa, esta determinación que se ha tomado desde la alcaldía y cuál es la solicitud que se hace? Bueno, eh, desde la veeduría de la movilidad hemos recibido el anuncio de la alcaldía pues, con mucho regocijo. Sin embargo, eh, tenemos en cuenta que hicimos muchísima presión con varias organizaciones eh, sociales para que, digamos, se eh, escucharan estos temas y se tuvieran en cuenta argumentos jurídicos. Argumentos jurídicos, porque, digamos. Había un tema con el tema del codeudor, y es que eh, las personas, para poder llegar a un acuerdo de pago con la Secretaría de Movilidad, tenían grandes dificultades para hacerlo. Pues les pedían un fiador que tuviera propiedad raíz, que ganara más de dos salarios mínimos y lo tenían que llevar hasta allá. O sea, inclusive es más fácil sacar un crédito hipotecario, luego por experiencia, porque hace poco o saqué uno, un crédito hipotecario que no piden fiador, porque la misma propiedad sirve como garantía, que ir a un acuerdo de pago con la Secretaría de Movilidad. Entonces, en un principio vemos que esos 2 millones de pesos que ya, digamos, eh, se pueden financiar van a ser un alivio para muchísimas personas. Creemos que son alrededor de 300 mil personas que se van a beneficiar con eso. Eh, sin embargo, eh, vemos, digamos, todavía que faltan algunas cosas en este tema de la legitimidad de, de las cámaras de fotodetección. No es la legalidad como tal, porque legales son porque, digamos, la norma establece que pueden utilizar medios tecnológicos, sino la legitimidad. En el sentido, por ejemplo, de que faltan temporizadores en los semáforos donde hay cámaras de fotodetección, porque las personas a veces se pasan un semáforo en rojo o no se lo pasan en rojo, se lo pasan en verde, adelante hay un taco, no pueden adelantar, se cambia la cámara y les ponen una. O el caso de la ambulancia que viene detrás. Esta semana, por ejemplo, me pasó en la Avenida Guayabalde. Pues por fortuna no era yo el que estaba de primero porque no hubiera sabido qué hacer, pero sí vi que el conductor que estaba ahí definitivamente no le dio paso a la ambulancia porque. Eh, no iba a arriesgarse a que le hicieran la foto multa pasándose el semáforo en rojo. Entonces, la, la inquietud que nosotros tenemos, ¿por qué no se han puesto temporizadores en estos semáforos donde hay cámaras de fotodetección? Y lo hemos insistido demasiado bastante. Y esperamos que algún día pues, la Secretaría de Movilidad tenga en cuenta esto, así como tuve en cuenta pues, el tema del coedor y, el, y las fotodetecciones pues, en general. Y, y ya otro tema muy importante es que. Eh, si bien este, este monto por el cual se le está digamos, dando la posibilidad de financiar sus deudas uh -huh. hasta los 2 millones es un alivio bastante, consideramos que debería haber por lo menos una amnistía, una amnistía durante un tiempo para que estas personas que den montos superiores de 10, 15 millones de pesos, pues puedan ver un alivio al menos del 50% de su deuda y puedan, digamos, eh, pagar a de contado o puedan pagar financiado, etc. Al menos que haya una amnistía por un tiempo para que estas personas encuentren un alivio. Perfecto. Yo, yo quiero decir algo sí, ahí muy importante. Eh, Primero, pues, muy celebrar que Mauricio, como veedor de la movilidad, esté aquí. Pero hay varias cosas. Uno, eh, el, el no tener temporizadores en donde están las cámaras de fotodetección no, no tiene que ver nada con el proceso de fotodetección. No, los temporizadores son otras herramientas tecnológicas en términos de semaforización para mejorar y optimizar eh, la circulación, para indicarle a los vehículos. Eh, de, una, de otra forma distinta, párese o tenga en cuenta que faltan tantos segundos para que decida o no pasarse el semáforo. Es una re, herramienta adicional, pero que no va ligada en ningún momento el proceso de fotodetección. Entonces, de pronto, ahí Mauricio te preciso que no, no tiene que ver eso con la legitimidad del proceso, sino que sería una herramienta adicional que quisiéramos tenerla donde hayan cámaras de fotodetección y donde no hayan, porque realmente es muy efectivo, tanto para los peatones como para los vehículos o motos o vehículos de transporte público que circulan por las vías. Entonces, es una herramienta adicional de seguridad vial. Lo otro es, el otro anuncio es precisamente lo que decía Mauricio, es que la Alcaldía de Medellín, un ejercicio importante con Secretaría General y Secretaría de Hacienda, eh, se logró entonces que no tener codeudor para deudas de tres salarios, sí. eh, tres salarios mensuales legales vigentes. Y estoy de acuerdo, más de 300.000 mil personas se van a beneficiar con eso. Y eso es otra herramienta que el Estado le entrega a la gente para que adquiera un comportamiento adecuado de cultura de pago y para facilitarle el proceso, el proceso de, digamos, de, de ponerse al día cuando hay una infracción. Perfecto. Eh, concejal Santiago Jaramillo, el Consejo de Medellín se interesó bastante en este tema al punto de realizar un debate en las pasadas horas. Se escucharon propuestas de toda índole, desde desaparecer definitivamente las fotomultas, eh, una propuesta que usted hizo con el tema de las luces eh, antes de, de, de las eh, fotodetecciones, para que le cuente a la Ajá. gente a qué velocidad, velocidad va. va ese sistema, lo he visto por la regional eh, hacia, el hacia el sur, he visto ese, ese sistema que ayuda bastante. Eh, aunque bueno, finalmente el conductor lleva su, su velocímetro, velocímetro al frente que tendría que estarle indicando a qué velocidad va. Y otra de las propuestas eh, que se hizo o de los temas que se debatió en el Consejo eh, Concejal de Santiago es el tema de la empresa que está operando estas fotomultas foto o fotodetecciones, porque también es bueno contarle a los televidentes que no es un negocio operado propiamente por la eh, Administración Municipal, sino que en este caso es ejecutado por un privado. Contémosle un poquito a los televidentes de esos temas que se abordaron allí en el Consejo de Medellín. Por supuesto, Oscar, de nuevo, gracias por la invitación. Así como lo manifestaba el secretario de Movilidad, pues... Felicitar primero al señor alcalde que en buena hora, en buena hora, escucha a la ciudadanía, se comprometió en campaña, no le puse un voto, no tengo que hablar bien de él. Sin embargo, ante esta realidad, uno tiene que felicitar al mandatario municipal. Así las cosas, nosotros encontramos una serie de situaciones que hemos venido proponiéndole a la ciudad de Medellín, al secretario de Movilidad. Que viene haciéndolo muy bien, se lo <coughs> viene manifestando no solamente la ciudadanía. Con respecto a la pregunta que usted hacía mención, pues el tema de fotodetecciones es completamente un negocio planteado de dos aristas. Primero, el pecunio, porque afecta, por supuesto, el salario de las personas, más cuando se están vislumbrando situaciones por más de 30 millones de pesos. Eso es increíble. Eso va contra la dignidad. Y dos, pues también un negocio que va a salvar vidas. Y yo sí quiero también ponerme en la defensa de la Secretaría de Movilidad, porque es que las cámaras de fotodetección no persiguieron al personaje de 30 millones de pesos. Él cometió la infracción. Nosotros aquí claro. estamos defendiendo, es el debido proceso. Y sí, si, por supuesto, por salvar una vida. Eh, Tuvo que pagar X cantidad de dinero, pues yo voy a estar muy complacido como concejal de Medellín porque yo vine también a salvar vidas. ¿En qué consiste la propuesta, concejal? La de las luces. Ah, perfecto. Hay unas señales eh, luminosas, como usted bien lo citaba, en la avenida regional, en la ciudad de Envigado. Yo hice en vivo y en directo, como es el estilo mío, Oscar, porque aprovecho muy bien las redes sociales, eh, la denuncia. Y le manifesté al señor alcalde y al secretario de movilidad la posibilidad, la propuesta que en las cámaras de fotodetección, así como ellos hicieron unas minivallas avisando que no iban tras el bolsillo, que iban previniendo la accidentalidad, pues también lo que usted manifestaba, porque usted decía, pero ¿de qué sirve? Pero usted va distraído, ve la luz roja inmediatamente ve el velocímetro y disminuye. Ese es el ejercicio. Es como un, que un nosotros campanazo y es alerta. Correcto. Sí, porque campanazo. finalmente la valla, eh, pues si bien es una es buena luz roja estrategia, y verde, uno es, va desmanejando, uno no va mirando la es valla. Correcto, ¿cierto? No entonces tú ves luz roja, inmediatamente debes disminuir velocidad. Ahí yo, ahí yo Oscar, y, y aprovechando eso, si sí les cuento, las vallas han reducido en un 12,4%, según las cifras que tenemos en la Secretaría, en términos de, de pasarse el semáforo en rojo y invasión de cebras. Uh -huh. Eh, reducción de comparendos. Donde ah, claro que cámaras, el secretario habla de las vallas que, avisan, las vallas que hay que avisan Las clientes. de que tenemos tu vida no tu es, plano. Eso, eso genera sensibili sensibilidad de, social. Y si hemos tenido efectos positivos. 12%. 12.4%. Y una muy importante es semáforo en rojo. Uh -huh. Semáforo en rojo. Adelante, concejal. Eh, iba más bien con el personero, ah, bueno. el secretario. Eh, ahorita hablábamos, secretario, está de manejando la. manejando usted el programa. Sí, sí. No me deje sin trabajo, no, no me deje sin trabajo, secretario. Hablábamos de que la personería está solicitando la revocación, la revocatoria perdón, de 4.575 fotodetecciones, pero estamos hablando de que hay alrededor de 5.000 tutelas eh, personero. ¿Esas tutelas qué tan efectivas pueden ser? ¿Qué tanto resultado le pueden dar al ciudadano del común que busca eh, A ver, el no pago de esa fotodetección? Sí, no, lo que sucede es que. Eh, muchas personas acuden a la vía de tutela eh, porque es un mecanismo más eficaz, es un mecanismo que dura 10 días. Un proceso en la, la jurisdicción ordinaria le da la oportunidad al ciudadano de la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho. Esto se demora mucho más tiempo, más de un año por lo menos. Entonces, un ciudadano quiere resolver un problema y inmediatamente a la tutela. ¿Y qué le responden los jueces? Le dicen: Usted tiene una vía ordinaria. Váyase para allá porque es que 200 o 300 mil pesos no son un perjuicio irremediable para usted y no podemos cambiar una jurisdicción legalmente establecida por una jurisdicción excepcional como es la tutela y que todo se nos convierta en resolución por tutela. Muchas de las tutelas que se niegan a los ciudadanos no es porque no tengan la razón, porque tengan o no tengan la razón, es porque no es el camino, no es la vía. Judicial ni constitucional para atender su caso, sino que hay un juez administrativo que puede resolver el caso con el respeto del debido proceso. Yo lo que quiere, lo que quería decirles era que, que, como personero de la ciudad, yo estoy bastante preocupado por el comportamiento de los ciudadanos de Medellín. Y el comportamiento es porque hoy se habla en el Consejo de que lo que va corrido del año Santiago van más de 400 mil fotodetecciones. Increíble. Es mucho. Entonces. Y, y resulta entonces que tomamos con buenos ojos la decisión del alcalde porque se hace un alto en el camino, tres meses de reflexión y tres meses que tienen que servir para que los ciudadanos tomen conciencia de que es que las normas de tránsito no es un valor cívico, las normas de tránsito son de orden público y se tienen que cumplir, no porque el doctor... Juan Esteban quiera que las cumplan. Uh -huh. Todos queremos que las cumplan. Hoy nos mostraron unos accidentes en el, en el Consejo, unos videos que nos mostraban por pasarse ese mapa, por diferentes situaciones. Pero lo que vemos es una incultura total de muchas personas. Yo te digo una cosa, hay personas que, ese que tiene 30 millones, hombre, si en Colombia, la legislación colombiana señala que conducir un vehículo se compara a disparar un arma de fuego, según la legislación colombiana. Es un arma, claro. O sea, pero pero se vehículo, compara, claro, tiene una, analo tía, tía tiene tía, una tía. analogía sí. de actividad riesgosa y peligrosa es disparar un arma de fuego y lo mismo es conducir un vehículo. Y si tú sabes que el SOAT está vencido, no tienes por qué sacarlo, porque eres, tienes un, es, eh, puedes potencialmente generar una serie de daños y como, y como se dice... A veces vamos a hacer pedagogía y celebro la elección del alcalde, pero hay una cosa: un SOAT para el que tiene un vehículo, una revisión técnico-mecánica, eso es como el cumpleaños de uno, eso no se lo olvida nunca. Claro. Eso, usted compró su vehículo y usted sabe, tiene que saber cuándo se vence el SOAT. Como el aceite. Y, como el aceite. Como todo, el, el, como todo lo que tiene que ver con, con las revisiones de un vehículo. Entonces. Lo que, tenemos es un, lo que queremos hacer es un llamado también desde la personería a la ciudadanía para que no seamos solamente cívicos, sino para que respetemos las normas de tránsito. Y si respetamos las normas de tránsito, seguramente con cámaras o sin cámaras se termina este negocio también. Porque es que se habla de que el negocio, ¿qué sostiene el negocio? Si las infracciones. Las infracciones. Sí, no hay negocio, se, se acaban las. El perronero y el concejal dicen algo que es muy claro y que también es bueno que, que se haga, valga la redundancia, claridad frente a ese tema y es que. Aquí no se trata de alcahuetear tampoco la, oh. la irresponsabilidad a la hora de conducir un vehículo, ¿cierto? No, eh, para el, nada. El, es un tema de cultura, de cumplimiento de normas, pero también de respeto del debido proceso. Yo los invito a ustedes, nuestros televidentes, a que sigan opinando, dándonos sus aportes a través de telemedellín usando el hashtag punto de giro TM. Recuerden también que en nuestra fanpage nos encuentran como telemedellín. Aquí te ves. Vamos a hacer un primer corte de mensajes institucionales. Le agradecemos al secretario. Eh, eh, Juan Esteban Martínez, su presencia acá. Les habíamos dicho desde el principio que pues por decisión además propia, eh, quiso que eh, uno de los asesores jurídicos de la Secretaría nos acompañara. Entonces en la segunda parte vamos eh, con el abogado Andrés Felipe Londoño para que nos explique también algo de este tema desde lo jurídico. No se vayan, ya regresamos. Continuamos con punto de giro, el programa y opinión y análisis de Telemedellín para que ustedes, nuestros televidentes, conozcan a fondo todos esos temas que hacen parte de nuestra cotidianidad de nuestra ciudad-región y que por supuesto aquí en Telemedellín debatimos, analizamos y profundizamos. Hoy estamos hablando de las decisiones que se han tomado en las últimas horas respecto a las fotodetecciones o a las fotomultas como popularmente las conocemos. En la primera parte de nuestro programa hablábamos eh, con eh, los eh, tres invitados, eh, con el personero con el representante de la Veeduría de la Movilidad, con el concejal Santiago Jaramillo, nos acompañaba el secretario de Tránsito Juan Esteban Martínez y a partir de esta segunda parte en punto de giro nos acompaña el abogado Andrés Felipe Londoño, es uno de los abogados de la Secretaría de Movilidad, quien va a estar con nosotros precisamente aclarándonos algunas de las dudas que se tienen desde lo jurídico en este aspecto. Antes de continuar, una pregunta que creo que además es para el abogado, una pregunta de uno de nuestros televidentes, Juan Carromero, nos pregunta si este proceso de las fotomultas es retroactivo, si tiene algún tipo de retroactividad esta, esta, este tema de los pagos y de los cobros. Sí, muy buenas noches a todos. Con esta decisión que se tomó por parte del señor alcalde, lo que vamos a hacer a partir de esta semana, por los próximos dos meses, es revisar cada uno de los procesos y cada una de las situaciones que se presentó desde el inicio de la operación del... Del SOAD y, y técnico-mecánico, o sea, el 15 de diciembre. Se van a revisar todos aquellos comparendos los cuales la persona no ha cancelado para eh, revisar cuando tienen dos comparendos o más y hacer la aplicación de los nueve días, ¿cierto? Eso, eso llevará a reducir en gran cantidad el número de comparendos que tiene una persona que pagar. Claro. Por supuesto, abogado, eh, le voy a pedir un momento porque nos había quedado antes de ir al corte pendiente la respuesta de Mauricio, Mauricio Flores, él es vocero de la veeduría de movilidad. Hablábamos con el personero y con el concejal que esto se trata también es de un asunto de cultura vial, de cumplimiento de las normas, pero también de respeto y cumplimiento del debido proceso. ¿Qué exactamente se está pidiendo por parte de la ciudadanía y en este caso de la veduría vial frente al tema de las fotodetecciones? Bueno, hay un tema y es que eh, también hay que tener un poco de precaución y invitamos a las personas que actualicen eh, su dirección en el RUND, como lo establece el artículo 6 de la resolución 3027 del año 2010, porque muchas veces a las personas les envía la notificación. Y ellos ya viven en otro sitio, entonces les envían a una dirección claro. donde vivían antes. Por eso, digamos, no les llega digamos esa fotodetección. Eso le pasa a, muchas, a muchos ciudadanos, a eso le pasa a muchas personas. ¿Es legal entonces la entrega, la entrega de, esa, de, esa, de esa de esa notificación? O sea, ¿tiene igual validez? ¿Igual hay que pagarla? Sí, va, eh, hay, un, hay una forma de probar a qué dirección se envió la notificación y si se fue enviada en los tres días a las siguientes. Cualquier persona puede dirigirse a la Secretaría de Movilidad. Taquilla 37 puede pedir lo que llaman guías de entrega. Las guías de entrega muestran unas fechas. Eh, uno mira la fecha de generación, es una fecha que está en la parte de abajo. Entonces uno mira la fecha de comparando que está en el símit y si eso se pasa a los tres días hábiles, no cuenta sábados, domingos ni festivos, se puede solicitar la revocatoria de esa foto fotodetección porque se violó el debido proceso. Pero además de la fecha se mira la dirección que aparece. Entonces uno mira a qué dirección en la guía de entrega enviaron eh, la notificación. Si esa dirección es la misma que aparece en el RUND. Es legal, o sea, es, se cumplió el debido proceso. ¿Cómo se sabe cuál es la dirección que está en el RUN? La misma persona puede ir a la in a información en la Secretaría de Movilidad y le dan el pantallazo, la carta pantalla del RUN. Entonces, siempre y cuando la dirección de la guía de entrega y la del RUN sean las mismas, exactamente las mismas, se cumple, digamos, el debido proceso. Perfecto. Abogado, eh, un tema que nos quedó pendiente con el secretario de Movilidad y fue explicarle a los televidentes... ¿Cómo es eso de que las fotomultas realmente las opera es un privado y lo que le entra, digamos, en dinero a la administración es un porcentaje muy bajo, que además fue uno de los temas debatidos en el Consejo de la Ciudad? Eh, el sistema inteligente de movilidad, ¿cierto?, de la ciudad, uno de los, cuyo uno de los componentes que tiene la fotodetección está siendo operado a través de un contrato interadministrativo, una modalidad de concesión. El operador es UNE. Entonces, UNE es el que está en este momento haciendo... Pero entonces, en este caso no es un privado, sigue siendo una el, empresa el pública. Es mix. UNE o sea, pues sí, es una empresa. El, contra, mixta. Y el convenio. Y allí entra aquí entra Kipux, pues, en fin. Ahí no, es el okay. convenio viene desde, la, desde el año 2006. Y en esa época pues, era con Emtelco, luego pasó a ser Unetelco, el que es el contratista de nosotros. Entonces, Unetelco, en desarrollo de uno de los otros, y es que se firmó, está haciendo toda la operación, implementación y mantenimiento del sistema inteligente. Esa operación, mantenimiento eh, y instalación se hace a través de, de una modalidad de retribución. Entonces, el operador lo que está haciendo es. Con el dinero que se, re, que, no, que se recauda, se hace la distribución, con ese dinero que le queda a él, él hace todo el mantenimiento y toda la operación que hay ahí. Y se tiene que hacer una claridad en algo, y es que en el 2025, que se termine el convenio, en ese momento todos esos equipos, toda esa tecnología que en este momento se está instalando en la ciudad, pasa a ser propiedad del municipio de Medellín. Se, se ejecuta una cláusula que es la reversión y todos esos equipos y todos los que se vayan a hacer de aquí en adelante van a ser propiedad del municipio de Medellín. Bueno, concejal... Eh... El Consejo de Medellín, lo decíamos eh, hace un rato, se interesó demasiado por este asunto, lo debatió, lo analizó, se hicieron algunas propuestas como la que usted nos planteaba, pero también hay quienes eh, han dicho que el sistema de las fotodetecciones debería desaparecer de Medellín. Lo dijeron, digamos, algunos de sus colegas en el Consejo. ¿Cuál es su posición frente al tema? Mire, no, las fotodetecciones, Oscar, es un sistema que ha funcionado, me lo decía ahorita el asesor y quiero informárselo a la ciudadanía desde 1950 me lo decía usted 1950, en, Alemania. en Alemania entonces es un sistema pues que no es nuevo así las cosas si está hecho para prevención de accidentalidad bienvenido más y se ha demostrado las cifras por lo menos que entrega la secretaría es que la, re, la, la reducción en accidentalidad en Medellín no, ha sido eh, notoria ahí va el meollo del asunto se reduce la accidentalidad, pero en las zonas donde están las fotodetecciones, más no en la ciudad de Medellín. Okay. Primero, nosotros le decimos a la Secretaría de Movilidad, mano firme, y que la rotación de las 40 cámaras de fotodetecciones, hay cinco malas de las 40 fotodetecciones, son 70 sitios que aumenten. Por ejemplo, en la Vía de Las Palmas, amigos televidentes, usted encuentra dos cámaras de fotodetección, pero no encuentra ninguna donde ocurren los mayores incidentes las muertes nosotros tenemos que salvar vidas entonces pues entonces allí también generemos esa dinámica para que vayamos más allá del negocio y por supuesto hay algunos privados que se están favoreciendo de todo esto personero desde la personería de Medellín ustedes como entidad del ministerio público que trabajan además en eh, la vigilancia y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos ¿cuál es la propuesta qué hacer con las fotodetecciones en Medellín yo creo que como decíamos anteriormente se necesita mucha eh, cultura ciudadana, mucho cumplimiento de normas para que efectivamente todo depende de los ciudadanos. La administración puede hacer todos los esfuerzos, puede hacer pedagogía, puede eh, facilitar las cosas para el ciudadano, pero si el ciudadano no pone de su parte, seguramente pues no va a servir la pedagogía. En este caso, lo que nosotros queremos también es que, no, que la personería... Eh, considera que la, fo la fotodetención es legal, que no tiene nada que ver. Hay personas que han conducido toda la vida y no tienen una sola fotodetención porque actúan correctamente. igual bueno, como, como dice Mauricio, ¿cierto? Y otra situación es que en aquellas que se presentó la fotodetención se respeta el debido proceso. El, de el debido proceso es universal y en ese orden de ideas, pues no hay lugar a ninguna negociación. Es que se respete aquel. Hablabas tú, Mauricio, de la notificación. La notificación en el derecho representa lo que se llama el conocimiento que tiene un ciudadano para poderse defender. Eso es lo que, lo que existe dentro del proceso como notificación. Y no el, proceso, el debido proceso no solamente se compone por una notificación. es Inicia por la notificación, continúa con el trámite que tenga la posibilidad de defenderse, de controvertir lo que se está mencionando o lo que se le está inculpando, e igualmente de extinguir cualquier responsabilidad objetiva que se pretenda realizar por parte de la Administración. Para quienes están llegando a esta hora a nuestra sintonía, a nuestro programa, les recordamos que estamos hablando de las últimas determinaciones que se han tomado en la ciudad de Medellín con el tema de las fotodetecciones. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, ha decidido que durante los últimos tres meses, o sea, en lo que resta de año, eh, no se van a cobrar más las fotodetecciones relacionadas con el tema del SOBAT vencido y la revisión técnico-mecánica vencida. No queriendo decir con esto que no haya que cumplir con esta norma. El guarda de tránsito, por supuesto, seguirá eh, pidiendo esta documentación a la hora de ser requerido. Las fotodetecciones continuarán vigentes para el tema de la, del exceso de velocidad, para el tema del pico y placa, si es del caso, porque en ocasiones también funciona para ese tema, para el tema de estacionar en una cebra, de estar mal parqueado, de pasarse un semáforo en rojo, en fin, para todo lo que normalmente venía funcionando. Mauricio, eh, se ha dicho entonces que a partir del 1 de enero, eh, pues, digamos, si contamos por tiempo, a partir del 1 de enero nuevamente regresaría el cobro de estas fotodetecciones. Eh, ¿Se tiene algún tipo de propuesta por parte de la veeduría de movilidad, por parte de la ciudadanía un, en ese aspecto? Hay un tema que nosotros hemos solicitado y reiteramos. Ya hablamos, digamos, de que solicitamos que pongan temporizadores en los semáforos donde hay cámaras de fotodetección. Así no sea un requisito legal, es un, requis, es un digamos, elemento que la legitimidad al tema de las fotodetecciones, pero hay otro que sí es un requisito legal y que no se está cumpliendo y vemos con preocupación. El artículo 137 del Código Nacional de Tránsito, inciso segundo, y el mismo artículo 135, inciso quinto, se tiene habla la de Mauricio. que no, nosotros hemos estudiado completamente <laughs> y somos expertos en el tema de las fotodetecciones, que se debe enviar junto con la prueba de la infracción el Formulario Único Nacional de Comparento. El Formulario Único Nacional de Comparento fue adoptado por la resolución 3027 del año 2010. Está en los anexos y es diferente a la fotomulta. Entonces, muchas personas cuando les llega la fotodetección, eh, les llega la foto del vehículo cometiendo la infracción, pero no les llega el comparendo como tal. La única forma de poder usted sancionar a una persona es a través de un comparendo, de un formulario único nacional. Recuerdo hace por ahí unos dos años que en Medellín a los guardas de tránsito se les acabaron las comparenderas. Ellos no podían imponer comparendos. Decían y salieron en las noticias diciendo: No es que no podemos en este momento poner comparendos porque no tenemos forma, no tenemos la comparendera, porque ellos no pueden sacar una hoja de cuaderno a tomar los datos de la persona, a tomarle una foto, a hacer un comparendo. Tenía que ser con ese formulario. Y la Secretaría de Movilidad no ha enviado todavía los formularios únicos nacionales de comparendo cuando está enviando la fotodetección. Entonces, nosotros primero pedimos a las personas que tengan prudencia, actualicen su dirección en el RUND, uh -huh. que si saben que la cometieron, la paguen. Inclusive, si le hayan, voy a hablar del debido proceso. Es que yo creo que también es un poco de decencia. Uno, uno sabe que hay gente muy imprudente y, y muchas personas me llaman y me dicen, vea, asesórame con esto. Sí, no, yo ese día sabía que estaba en pico y placa y salí, pero no me llegó en los tres días. Yo no pagué, con eso no lo ayudo. Hay que tener también un poco de decencia. Pero también pedimos a la Secretaría de Molía que respete ese debido proceso a rajatabla, tal como le hizo el artículo 137 y 135 del Código Nacional de Tránsito. Person eh, eh, abogado. Sí, yo quiero hacer unas precisiones en, de lo que han hablado el personero y, y el bebedor. La primera es efectivamente hay un debido proceso y la notificación se, se, es el primer punto de todo ese eslabón, de todo ese procedimiento de tránsito. Pero entonces hay que hablar muy claramente la, de la notificación por aviso, porque es la notificación por aviso también puede ser utilizada en este, en este proceso. La notificación por aviso es cuando yo hago el envío, no puedo encontrar a la persona, digamos, no tiene dirección registrada en el RUN, uh -huh. la, la dirección se encuentra desactualizada voy y lo visito dos veces y no pude hacer, generar el contacto. Entonces lo que hace la secretaría es citarlo a notificación personal en una publicación que se hace en cartelera y se hace en la página web de la secretaría. Eso en cumplimiento del código del procedimiento administrativo. Y nosotros ya tuvimos un pronunciamiento de la Corte Constitucional avalando este procedimiento, la sentencia T-051 de 2016. Ahí la Corte revisó un caso particular de la secretaría y estableció que el procedimiento que se llevó a cabo con la notificación por ahí eso era válido porque en muchos casos también se está llevando a cabo este tipo de notificación. En ese caso particular, por ejemplo, el juez de primera instancia había eh, tutelado los derechos de, él, de la ciudadana, pero la Corte Constitucional revoca esa sentencia y lo que hace es decirle es improcedente, porque la notificación fue bien hecha, hecha por el aviso. El segundo punto es el tema de los temporizadores en los semáforos. Nosotros tenemos dos tipos de semáforos que se utilizan aquí en la ciudad. Uno sí funciona con tiempos fijos y en eso sí se puede colocar un, un temporizador porque es que el, el tiempo de cambio de espacios no va a cambiar. Pero hay otro tipo de semáforos que funcionan por demanda. Entonces, lo que hace el semáforo es a través de una cámara que se instala al lado de él. Ustedes la han visto es pequeñita. Uh -huh. Lo que hace es determinar la demanda que hay en ese cruce y empieza a variar los tiempos y las fases de los semáforos. Ahora que usted menciona ese tema de los semáforos y es muy frecuente <laughs> que ocurra, cuando el semáforo está malo. Pero usted sabe que la cámara de fotodetección está ahí, ¿qué hace uno? ¿Pasa, se queda parado, obstaculiza el la tráfico? De la, la de la ambulancia. La bueno. de la del semáforo titilando en rojo, ¿usted qué hace? Eh, el, la cámara de fotodetección para el tema de semáforo en rojo es, tiene un tiempo, tiene una, un horario, trabaja de 5 de la mañana a 10 de la noche, luego a las 10 de la noche, donde generalmente ya empieza la intermitencia en rojo, no está funcionando la cámara. Cuando el semáforo está malo, la cámara no va, no va a hacer ningún tipo de captación. La cámara está conectada al semáforo y está parametrizado que un segundo después de que el semáforo está en rojo es que se toma la foto. Uh -huh. Es decir, completamente el semáforo va a estar en rojo cuando la foto está lanzada. El tema de las ambulancias, lo que se hizo en ese eh, lo que se tomó la determinación en la secretaría es poner un video y el video dura 10 segundos antes. Que se, que se haga la fotodetección, que se tome la foto. Entonces con ese video la gente de tránsito que está validando el proceso puede determinar qué ocurrió en ese punto y si él observa una ambulancia, pues él va a descartar la fotodetección. O sea que el conductor del caso que les contaba esta semana en la avenida Guayabal pudo haber él dado pudo paso haber, perfectamente. Paso, porque es que en el video se sí iba a ver claramente que está dándole paso a la ambulancia, entonces él pudo haberle he dado ese paso sin ningún inconveniente. Perfecto, abogado. Hay un tema, el, cuando uno está hablando de temas sabrosos, el tiempo se va volando. Nos quedan cuatro minutos de programa. Hay un tema que es bueno que se lo expliquemos a, a nuestros televidentes y es el de la aplicación móvil. Ahora, con todo el tema de estas sí. nuevas tecnologías, hay una aplicación que se llama Fotodetección Medellín para que la gente lo descargue en su celular. ¿Cómo funciona? Eh, nosotros hace dos años fue lanzada esta aplicación y no como un medio de notificación, que eso es lo primero que se tiene que clarificar. Esa aplicación no sirve de notificación, simplemente manda unas alertas y le dice al ciudadano: a usted le generaron una fotodetección, le dice el número de la fotodetección, le dice en qué lugar y la fecha y cuál fue el código de infracción para que la persona esté atenta. Ya esa fotodetección igual va a cumplir el debido proceso como está señalado. Ahora se le ha agregado una funcionalidad y es cinco días antes de que se le venza el SOAD o la técnico mecánica, se le va a alertar a la persona que descargue la aplicación. Y una vez, si la persona pese a esa alerta, Igual, eh, sale con su vehículo y se le genera una fotodetección por, ese, por, ese, por esas dos circunstancias, igualmente se le vuelve a alertar por esa vía que se le genera una fotodetección. Muy rápidamente, antes de ir con eh, la conclusión final de nuestros invitados, la chiva que nos tenía, porque además nos dimos cuenta que el eh, concejal recientemente hacía una propuesta y desde la Secretaría de Movilidad ya, ya nos tienen noticia con ese. Envío y en directo. Sí, sí, aquí está la chiva en exclusiva en punto de giro. Nosotros en este momento estamos en un proceso de contratación para adquirir seis de esos tipos de radares luminosos que le van a informar al conductor que está excediendo la velocidad o que va a una velocidad moderada. Una vez tengamos se haya concretado la compra de sus equipos, se va a determinar en qué puntos de la ciudad van a entrar en funcionamiento. Ok, perfecto. Eh, concejal, personero y, y Mauricio, en este caso como veedor ciudadano, eh, muy corto, muy rápido vamos a hacer una conclusión frente a este tema y una invitación a nuestros televidentes. Eh, ¿Dónde está la cámara? Por aquí, eh, Fico, te felicito. Fico, te felicito. Esa es mi conclusión. Muy bien, personero. Muy bien, bueno, eh, yo invito a toda la ciudadanía a que tomemos conciencia, que tomemos mucha responsabilidad, a que vamos a conducir muy bien y vamos a respetar las normas de tránsito. Si hacemos eso, seguramente los problemas de movilidad se van a terminar. Perfecto, Mauricio. ¿Qué decirle a nuestros televidentes de para Primero, actualicen la dirección en el RUN. Segundo, se ha avanzado pues, mucho en estos últimos dos días pues, con este tema de los anuncios de la Alcaldía. Tercero, faltan temporizadores en los semáforos donde hay cámaras de fotodetección. Y cuarto, falta que envíen el formulario único nacional de comparendo. Bueno, y a modo de conclusión, creo que pues, la mejor recomendación es cumpla las normas de tránsito, mantenga su documentación al día. Y, y pues nada, yo creo que se, se ahorrarían o nos ahorraríamos muchos inconvenientes si se cumplen eh, estas sugerencias. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por haber cumplido nuevamente esta cita con Punto de Giro. Por supuesto a nuestros panelistas, al secretario de Movilidad Juan Esteban Martínez, quien también estuvo en la primera parte del programa. Sigan opinando a través de arroba Telemedellín y usando el hashtag Punto de, tue, eh, punto de Giro TM. Y por supuesto, la invitación para que continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves. Thank mm -hmm. you.